Saludos a todos. Vamos a empezar, como podréis observar, a ver el formato de las direcciones IP, en concreto las direcciones IPv4. Ya veremos más adelante el formato de las direcciones IPv6, que es un poco más, más complejo, un poco más complicado. La mayoría, obviamente, si estáis siguiendo esta serie de tutoriales, en algún momento os habréis enfrentado... O habréis visto alguna dirección de este tipo, habréis tenido que, con que configurar alguna IP fija en vuestro ordenador o en vuestro sistema o en el de algún amigo para configurar vuestra red. O simplemente la dirección de Gateway o las DNS, por ejemplo. No dejan de ser direcciones también IPv4. Eh, una dirección IP como tal eh, no deja de ser más que... Una dirección a la que se puede realizar una llamada o una consulta. Podría hacer una analogía, una similitud, por ejemplo, con el sistema de correos, por ejemplo, con una dirección de una calle, pues básicamente una dirección IP podríamos identificarla de esa manera. Y como tal, hay direcciones IP internas que van a ser eh, para nuestra red y direcciones IP externas que van a estar ya directamente en, en, la, en lo que es Internet, que son direcciones que asignan eh, los proveedores y asigna eh, el IANA, y que obviamente no podemos controlar, lo que sí podemos controlar, eso sí, son las direcciones IP de las redes que nosotros creamos, de las redes internas que creamos. Y como veis, aquí tengo varios gráficos que vamos a irlos revisando poco a poco. Eh, Vamos a realizar este tipo de tarea ya que aunque tengáis alguna referencia, obviamente los que ya conozcáis cómo funciona todo este sistema de direccionamiento, tampoco necesitáis, eh, os podéis saltar este, este tutorial, este vídeo, pero los que tengáis un concepto un poco más difuso sobre lo que son las direcciones, eh, os recomendaría verlo ya que hay cosas que sí deberíamos... De entender bastante de forma bastante más eh, específica para posteriormente que veremos cómo subdividir redes, cómo hacer subdivisiones de redes a través de subnetting eh, y también, cómo no, a través de VLSM, que podríamos definirlo como hacer subnetting de ya una dirección subneteada, como compartir una subred en más redes, lo que nos va a permitir eh, refinar y utilizar nuestro rango de direcciones IP de forma mucho más precisa y controlada. Y como veis, en primer lugar eh, vamos a explicar lo que es el formato, el formato básico de una dirección IP. La mayoría ya entenderéis o habréis oído hablar de que... Básicamente es un formato binario, están representadas en formato binario, aunque luego nosotros para trabajar con ellas las veamos en formato decimal, el tipo de direcciones, por ejemplo, 192.168.0.1, etcétera. Ese sería el formato decimal, pero luego realmente, como trabaja es en un formato binario. Y es un formato binario en base a la posición. La conversión que se realiza para nosotros poder trabajar y el sistema trabajar de forma más, más simplificada es una notación por posición. Fijaros en este gráfico que tenemos aquí, donde se puede ver realmente mmm, cómo trabaja este sistema. Básicamente, las direcciones IPv4 están formadas por cuatro tetos binarios, de ceros o unos. Cada octeto, como podéis observar, tiene 8 dígitos que pueden estar en la posición de 1 o en la posición de 0. Y según la posición que tienen en el octeto, y si están a 1 o 0, toman un valor que aquí están representados. Como veis, de derecha a izquierda tenemos esas posiciones. Si estuviera en el primer lugar y tuviera el valor de 0, ese dígito en particular pasaría a, valor, a valer o a tomar un valor de 1, como podéis ver. Y a medida que vamos hacia la izquierda, obviamente irían tomando valores, como podéis ver, múltiplos eh, de la anterior o potencias de, de la anterior. Como podéis observar, se va multiplicando por, eh, por una potencia de 2, el número en el que estamos. Por ejemplo, 4 por 2 serían 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32 y así hasta el 128. Luego, posteriormente, este formato se sumaría. Si todos los dígitos, como veis en binario, están a 1, pues la dirección o ese objeto tomaría el valor de la suma de todos los elementos. Y básicamente, como podéis observar, en este caso, si todos los dígitos del sistema binario estuvieran a 1 la dirección básicamente sería esta que tenemos aquí en este caso como están a cero sería 0.0.0.0 que básicamente veremos más adelante que es eh, la dirección eh, la dirección por defecto a donde podemos enviar los paquetes a la hora de enrutar cuando desconocemos su destino final veremos para qué se utiliza y como veis, básicamente aparte de este formato que nos va a servir posteriormente para realizar conversiones, imaginaros para verlo de una manera más simple que tenemos este octeto, en este caso en binario, si colocamos, por ejemplo, o si los dos últimos valores en binario fueran dos unos, pues tendríamos que la suma de esos valores como veis, en formato decimal es un 3, básicamente ese octeto tomaría un valor de 3, lo que nosotros veríamos es un valor de 3. Eh, ¿Por qué hablamos del formato binario cuando la mayoría de las veces mmm, contemplamos estas redes o estas direcciones, estos octetos en formato decimal? Pues muy sencillo, lo comentamos de esta manera porque realmente luego a la hora de hacer subnetting veremos que tenemos que conocer. Eh, o que recoger ciertos valores binarios para obtener más o menos direcciones con las que trabajar, tanto desde el lado de la red como desde el lado de los hosts. Por eso es bastante importante que conozcamos los dos formatos eh, de construcción de este tipo de direcciones, ya que el decimal es el que más estamos acostumbrados, pero el binario también lo vamos a utilizar. Y como podéis observar, como veis, la conversión es bastante sencillita. Todo es cuestión de, de ponerse un poco y hacer unas cuantas prácticas. Eh, obviamente, igual si lo tuviéramos a la derecha, tuviéramos esta dirección, pues obviamente tendríamos un 192. Fijaros que deberíamos de sumar estos dos valores, ya que esas dos posiciones están a 1. Y luego, ya sabiendo esto, esta ligera o este resumen básico del formato binario, si queréis, podéis ampliar más este tipo de, de notación. Luego pasaríamos a cómo están construidas. Como hemos comentado, son un grupo de cuatro octetos. En este caso, como podéis observar, tenemos aquí tanto el octeto en binario como en formato decimal. Y obviamente no es el mismo octeto para que lo veáis de forma realmente más correcta, vamos a verlo de esta manera, estos dos objetos serían iguales. Y como estaba explicando, realmente tenemos en el caso de las direcciones IPv4 dos tipos de, de dirección, podemos inventar esa dirección principal en dos direcciones eh, que luego vamos a utilizar, en dos bloques, por así decirlo, que sería el bloque de red y el bloque de host. El bloque de red que identifica una red en concreto es una dirección de una red con la que podemos dar forma a una red. Eh, veremos posteriormente que hay varias clases de red y como cada una tiene un determinado bloque en particular, una, una determinada cantidad de, de, de dígitos que utiliza para formar ese bloque. Y luego el sobrante o la parte de la derecha que no pertenece al bloque de red realmente serían direcciones IP asignables a los en este caso a los a los hosts finales, a los dispositivos finales que vamos a tener en nuestra red, ya sea un ordenador, un servidor, un teléfono IP, etcétera. Con este bloque es con el que vamos a obtener esas direcciones, luego obviamente utilizaremos la combinación de los dos bloques para asignar direcciones a un dispositivo en particular, tanto la red como el host. Pero la parte que va a diferenciar a ese host del resto de host de la red va a ser ese último bloque. No tiene por qué ser directamente el último objeto. Fijaros que podríamos eh, utilizar más dígitos y obtener una red un poco más pequeña. Más que una red más pequeña, una red con menos opciones de, de generar diferentes direcciones de red pero con muchas más posibilidades o mucha más cantidad de direcciones de host. Según vayamos recortando dígitos a derecha o izquierda, vamos a obtener o menos número de redes y más número de hosts o viceversa. Por eso la idea posterior del de subnetting y el eh, supernetting. Obviamente también podemos obtener más direcciones de red en vez de obtener más direcciones de, de host, etcétera. Y con esto vamos a concluir por hoy para no extendernos mucho. El próximo día seguiremos viendo más opciones de, de estas direcciones IPv4. Veremos el direccionamiento con clase, el direccionamiento sin clase que surgió después para solventar algunos problemas que tenían en primera instancia, como decíamos, este direccionamiento con clase. Y aparte, obviamente, las direcciones de red, direcciones de, de broadcast y alguna opción más. Esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.